Bienvenidos hermanos en eso, bien, en medio 98.3. Este es el juego que todos los artistas participan y se llama ¿Qué sabe? ¿Qué sabe Pierre sobre Pierre? El juego que todos queremos jugar. Vamos a ver qué sabemos. ¿Qué sabremos? Bueno, primera, ¿en qué año salió el disco La Colisión? El 1998. Para, yo creo lo mismo que Ramiro. ¿Me tiene que pasar el micrófono o...? ¿Es 98? Puede ser 98. En algunos, no sé, la verdad que no sabemos ya. Para nosotros es 98. Para nosotros es 98. De hecho, hay una presentación de disco que fue en Buenas Noches Rose. Se llamaba el lugar, que estaba en Villa Crespo, ahora no está más. Y esa presentación fue en el 98. Yo tengo los volantes, yo conservo los volantes. Decía el año. Y el afiche dice el año. Clarísimo, 98 entonces, corregido. Segunda pregunta. ¿Con qué canción arranca el disco Fuego Sagrado? Fervor de los sueños. Sí, correcto. Lo dijiste muy, muy seguro, ¿eh? Lo dije muy seguro porque a mí me gusta tocarlo en todos los shows ese tema. Y a Ramiro no está. Yo no sabía porque no, ni sabía. Lo tengo medio tachado. Nada, nada. Vamos con la tercera. ¿Qué cover hicieron en el disco Gladiadores del Rock? Ramones. ¿Cuál? I just was. I just want to have something to do. Perfecto. ¿Por qué eligieron ese? Porque era más fácil. No, no, en ese momento me acuerdo que teníamos varios temas de los Ramones. Escuchamos a los Ramones desde siempre. Y hacíamos uno, dos o tres temas. Empezamos así a tocar y al final quedó uno era ese y quedó. Quedó ese. Fue una época que justamente murió Joey Ramón. ¿Se escucha? Sí. Murió Joey y nada, fue como un homenaje a él. Por eso claro. Lo hicimos en ese disco. En ese álbum. Fue más que nada por un homenaje. Bueno, ahora vamos a ver si existe memoria visual en los pies. Y la pregunta es, ¿en qué discos de Pierre aparece la foto de ustedes en la portada? En el Fuego Sagrado. Sí. ¿Alguno más? Seguir latiendo. Y yo creo que ya está. ¿Ninguno más? Es correcto, son esos dos. Perfecto. Estamos bien de memoria visual. Sí, sí, sí. Estamos bien. Sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué canción de Pierre es muy fácil? ¿Qué canción de Pierre llegó a las canchas de fútbol y la canta a las hinchadas? Jaque mate. La ilusión que me condena también, ¿eh? La ilusión que me condena. Sí. Ojo, no, claro, no boicoteemos que tenemos un amigo. Venezolano te iba a decir. Vélezano. Vélezano que sí, que fue uno de los. Claro. O sea que fueron dos. De los impulsores, sí. También. No sé si la hinchada de Vélez es que la cante y no sé si alguna más. Perfecto, clarísimo, son dos entonces. A ver esta. ¿En qué fecha exacta debutaron en el Estadio Obras? Ahí me mataste. 2005 puede ser. No, no, antes. Es 2005. Es 2005. Ah. ¿A qué? ¿En abril? Ya, no, en diciembre. En diciembre de 2005. Ah, el segundo fue en abril, perdón, del otro año. Diciembre de 2005 y fecha exacta. Bueno, fue el 7 de diciembre. Sí, bueno. Para más datos. Bueno, vamos con las últimas. Y es, ¿quién fue el productor artístico de Rock and Monster? Michel Peronel. Sí, ¿cómo recuerdan esa unión? No, nosotros veníamos grabando con Álvaro. Veníamos haciendo cosas con él. Él, bueno, tenía. Él grababa mucho a Papo en su momento. Hizo el disco. El disco negro de Riff. Y bueno, siempre nos hablaba de Michel. Y tuvimos la oportunidad de conocerlo. Pegamos buena onda en lo personal y también en lo musical. Así que lo recordamos. Bueno, en ese disco está Jaque Mate. En ese disco está. Hay temas que también después, más allá de lo de las canchas. Que no solo en Capital y Gran Buenos Aires, sino que en el interior los canta mucha gente. Y la última, es más para Ramiro, perdón Agustín, pero a ver, ¿cómo sigue? Todo él. ¿Cómo sigue? Te saco de fuera de contexto del escenario y vamos a ver. ¿Cómo sigue? Amanecí con ganas de pegar el grito, parpadeando con el rostro un poco amigable. ¿Sabes que se me hizo una laguna? Es que la canta la gente esa parte. Abrazado a la ilusión que... ¿Ves? Aguantando... Ah, pará, vamos de nuevo. Vamos de nuevo.
No, así como está. Aguantando moretones de insolentes, librándome de lleno a la libertad, abrazado a la ilusión que me condena. Muchas gracias, Pedro. No, por favor, ustedes.